El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado en su parroquia de El Salvador mientras oficiaba misa. 38 años más tarde, será canonizado en el Vaticano este 14 de octubre a la 1 de la tarde, hora del Vaticano. Para conversar sobre este evento y lo que significa la vida y la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, se encuentra con nosotros el hermano Manuel Estrada, miembro de la comunidad San Romero de América e integrante de la directiva de la Conferencia de Religiosos de Nicaragua, y Pinita Vigil, también miembro de la comunidad San Romero de América. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hermano, primero que nada, usted tuvo una experiencia personal con Monseñor Romero. Usted le conoció en vida. Cuéntenos cómo fue ese encuentro. Sí, yo tenía mucha amistad con la comunidad de las hermanas carmelitas de Santa Teresa, que es la comunidad con la que Monseñor estuvo más relacionado y en cuya casa él vivía. Y entonces yo tenía mucha familiaridad con ellas, les ayudaba en la formación, y el día 8 de diciembre de 1979 a Monseñor Romero le invitaron para la profesión de un grupo de 6 novicias. En un lugar que se llama Carmel Juyú, una casa que tiene arriba del lago Atitlán, para los que conocen Guatemala. Y yo también fui invitado y ahí nos conocimos. Y alguien nos sacó una foto que yo la he guardado siempre en mi archivo con mucho cariño. Y desde entonces yo traté de tener mucha amistad con él, conocer a fondo todos los libros que he podido. Y luego tuve una especie de premonición, y es que el mero día que a él lo asesinaron, y a la misma hora yo estaba en Guatemala, en una de nuestras comunidades de La Salle, y en una mesita encontré un periódico del Observatorio Romano, y daba la noticia de que en febrero de ese año Monseñor Romero había sido declarado doctor honoris causa en la Universidad de Lovaina. Y en ese momento yo leo la noticia y digo, ¿cuándo será que lo van a matar? Porque Monseñor Romero, él me había asegurado, pues, que él estaba seguro que lo iban a matar. Y definitivamente coincidió ese presentimiento mío con la hora precisa, que fue el 24 de marzo de 1980, a las 6:24 de la tarde. ¿Cómo era Monseñor Romero en su trato personal? Pues ahora nosotros lo vemos desde la distancia, lo vemos separado de nuestra humanidad por, digamos, la pared del martirio. Sí. Pero él, ¿cómo era como ser humano? Bueno, él era muy, digamos, muy cariñoso, muy atento con la gente, respetuoso de todos, especialmente cariñoso con los campesinos y con los más pobres. A veces también tenía sus enojaditas, pues, cuando las cosas no se hacían como él quería, ¿verdad? Pero generalmente él es un testimonio de bondad, al mismo tiempo que de compromiso, sobre todo, y de autenticidad en la vivencia del Evangelio. Él llevó una vida sumamente pobre. Cuando él lo nombran arzobispo de San Salvador, que fue precisamente el Papa Pablo VI quien le nombró arzobispo, y que fueron después grandes amigos los dos, y que en este momento tenemos la coincidencia bonita del Papa Francisco, que decidió la canonización de los dos. Entonces, cuando le nombran arzobispo, las familias acomodadas querían tenerlo de su lado, y le ofrecieron primero una casa que era una casa lujosa en una colonia destacada. Todo Monseñor dijo que no. Le ofrecen un carro también, y lo mismo, dijo que no. Y el único que pidió a esas hermanas, que tenían ahí un hospital que se llama La Providencia, para cancerosos en fase terminal. Y ahí le dieron un cuartito donde tenía una cama, una mesita y una mecedora. Al lado sí pidió que le pusieran una hamaca, porque a él le gustaba mucho descansar en la hamaca. Entonces era muy pobre, muy desprendido de todo lo material. Doña Pinita, ¿cómo se vivió en Nicaragua la noticia del asesinato de Monseñor Romero? ¿Recuerda usted ese día? Recuerdo ese día porque ese día precisamente una de mis hijas estaba yendo a alfabetizar, y yo no pude estar presente en la misa que hubo, una misa campal aquí en Nicaragua. Pero fue un gran golpe porque él tenía planes de venir a Nicaragua. Para mí, Monseñor Romero fue santo desde en vida, ¿verdad? Es decir, han pasado 38 años, como vos decís, pero no era necesario que existieran esos milagros,
que se necesita para la canonización. Eso en mi carácter particular, y lo digo... ¿Para ese entonces usted ya conocía de la obra de Monseñor Romero? Ah, por supuesto. Lo digo en carácter personal. A mí me parece que la vida de las personas es la que hace la santidad. Y él fue un hombre que fue santo en vida y en su muerte. Él durante su vida nos enseñó el camino hacia la santidad, porque fue un hombre, como decía el hermano, desprendido, cercano a los pobres, valiente, fue profeta, denunció lo que se estaba viviendo, lo terrible que se estaba viviendo en El Salvador, algo parecido a lo que se está viviendo actualmente en Nicaragua, fue valiente y siempre denunció. Y el profeta siempre es incómodo, como lo fue Jesús también, a quien mataron porque estaba siempre en contra de las leyes que oprimían y estaba a favor del bienestar de la persona. Entonces lo mismo le pasó a Monseñor Romero. Él estaba a favor de la justicia, a favor de los pobres y en contra de la tremenda represión que se estaba llevando a cabo. Y él sabía por eso que lo podían matar, pero eso no hizo que él se callara. De hecho, sus homilías, que la vamos a, como nos contaste, que al final van a poner unos trozos de sus homilías, eran escuchadas por todo mundo. Uno podía salir a la calle y escuchar su homilía, porque si ibas al mercado, todo el mundo tenía encendido sus radios y vos ibas escuchando las homilías en la medida en que caminabas, ¿verdad? Y eran frases fuertes, frases directas. No andaba con medias tintas ni con posturas ambiguas. Después de 38 años de la muerte de Monseñor Romero, Centroamérica vive un contexto muy difícil, lleno de... Tenemos la violencia del narcotráfico, la violencia de las pandillas, tenemos violencia institucional en Nicaragua. ¿Qué significa en la Centroamérica de hoy el legado de Monseñor Romero? ¿Cómo lo interpreta usted, hermano? Pues yo pienso que Monseñor Romero primero es un legado de santidad, de las personas que tienen que vivir, que se dicen cristianos y que tienen que vivir según los ideales del Evangelio. Y luego un compromiso que debemos tener todos por la justicia, por la paz, por la igualdad. En ese sentido yo creo que nos sirve para todos en Centroamérica. Él no andaba con medias tintas en eso y lo decía bien claro, pues. Y si tenía que hablar a los militares, le hablaba a los militares. Si tenía que hablar a los campesinos, hablaba a los campesinos. Si tenía una entrevista con personas así, digamos, importantes, pero venía una pobre mujer campesina que quería hablar con él, dejaba a los importantes, entre comillas, y atendía a la mujer el tiempo que fuera necesario. O sea, totalmente ese compromiso por los pobres, asumiendo todas las consecuencias. Consideran, pues, los que vivieron con él, que realmente Monseñor Romero fue un héroe revolucionario, pero revolucionario del amor. El contexto político en el que vive Monseñor Romero, ¿lo identifica con una ideología particular? ¿Es un santo de izquierda o un santo para todos? Esa fue la utilización que se quiso hacer de él, porque Monseñor estuvo entre la guerrilla marxista y los militares. Y definitivamente ambos le querían tomar como bandera. Y él tuvo que estarse defendiendo. Algo muy curioso sobre esto es que, bueno, a él lo trataban de marxista, pero él dijo que no era él eso, no era. Incluso cuando en Roma, por ejemplo, desde que él murió hasta ahora, últimamente, es que se decide, bueno, le vamos a beatificar, le vamos a canonizar. El proceso estaba detenido. ¿Por qué? Porque había muchas falsas informaciones contra Monseñor Romero, contra su teología, contra su pastoral, contra su modo de hacer. Incluso en algún momento dado, él preguntó, bueno, todos los escritos que han visto de mí, estando en vida, ¿verdad?, ¿han visto algo que sea contrario a la fe? Y le tuvieron que contestar en Roma que no había nada que contradijera la fe de la iglesia. O sea que además de certificar milagro, en ese proceso también se despejaron dudas sobre cualquier afiliación política que él pudiera haber tenido. Sí, exactamente. Y fue una cosa curiosa que tal vez muchos no saben, fue el Papa Benedicto XVI que en un momento dado tuvo una entrevista con el obispo que estaba encargado de la causa de Monseñor Romero y él le dijo, ¿por qué no se desbloquea esta causa? Y el Papa Benedicto XVI dijo, mire, váyase ahorita a la comisión encargada de los santos para que realmente desbloqueen esto, porque Monseñor es un santo y realmente hay que reconocerlo. Y a partir de ese momento se empieza ya a desbloquear todo. Luego nos viene el Papa Francisco, nacido en nuestra tierra, que conoce bien la realidad del continente americano y realmente ahí él
ya se desbloquea todo, viene rápido la beatificación y ahorita nos regala la canonización. Y algo bonito, perdón, que ha hecho el Papa es que ha querido que en ese mismo día se canonice también al Papa Pablo VI, que eran muy amigos los dos. Ellos se conocieron en Roma. Él le nombró arzobispo. Él declaró también, Pablo VI, a la Reina de la Paz como patrona de El Salvador. Entonces ha habido mucha afinidad entre los dos y qué bonito que el Papa Francisco haya tenido la idea de elevarlos a la santidad el mismo día a ambos. Doña Pinita, para los laicos en la Nicaragua de hoy, ¿qué significa el legado de Monseñor Romero? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, su profetismo, ¿verdad? Su denuncia, su valor, su santidad, su humildad. Yo aprendí mucho de Monseñor Romero leyendo un libro de entrevistas que se llama Piezas para un retrato. Es un libro que contiene más o menos 200 entrevistas que fueron hechas después de su muerte a personas, a sacerdotes, a personas del campo, en los cantones, a personas que lo conocieron. Entonces es un libro que va, digamos, formando el retrato de lo que él fue. Y hay varias anécdotas de él que a mí me llaman la atención. Una de ellas es casualmente con una campesina en un cantón. Él le preguntó a la campesina, ¿y qué opinás vos de lo que está pasando en El Salvador? Y esta mujer dice, a mí nunca nadie me había preguntado mi opinión. Eso es bien hermoso. Y otra cosa es que, bueno, fue tanta la guerra porque él no tuvo apoyo de los obispos de la Conferencia Episcopal más que de uno. Y luchó por sí solo, creyendo que hacía lo correcto. Pero hubo un momento en que él se sintió preocupado porque decían que estaba loco por todas las cosas que hacía. Entonces hizo un viaje a México, se vistió de saco y corbata y se fue a México a una entrevista con un psiquiatra para ver si en realidad estaba loco. Era humilde, pues. Él no se creía dueño de la verdad y dijo, pues puede ser que esté loco. Y se fue donde un psiquiatra, pero sin decir quién era. El psiquiatra lo examinó y porque él dijo que él era un empresario, que tenía muchos trabajadores bajo su responsabilidad. Y al final el psiquiatra le dijo que no le cobraba nada, que le daba la consulta gratis, pero que le hiciera el favor de llevarle este dinero a Monseñor Romero, de quien él era admirador. Entonces él se tuvo que descubrir y decir que él era. Es decir, era un hombre de ese tipo, ¿verdad? Que no se creía el dueño de la verdad, pero que al mismo tiempo estaba seguro de lo que debía de hacer porque era un hombre de Dios. Era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Era un verdadero profeta, ¿verdad? Como lo hay también en Nicaragua actualmente, ¿verdad? Tenemos aquí también en Nicaragua profetas nosotros. Yo quería leer un pedazo, unas estrofas del poema que le hizo Monseñor Casaldáliga a él después de su muerte. Nosotros por eso a nuestra comunidad le pusimos San Romero de América, porque como decía al principio... Se adelantaron al Vaticano. Sí. Claro, porque como yo decía al principio, para nosotros él era nuestro santo, ¿verdad? Entonces, adelante, doña Pinita. Entonces decía Monseñor, solo pedacito, porque es un poema muy largo, ¿verdad? Decía, pastor glorioso asesinado a sueldo, a dólar, a divisa. No quiere decir que va seguido, yo voy leyendo estrofas que no van seguidas. Como Jesús por orden del imperio, pobre pastor glorioso abandonado por tus propios hermanos de bácula y de mesa. Tu pobrería te acompañaba en desespero fiel, el pueblo te hizo santo. Y después termina diciendo, San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Esto es el 23 de marzo, la homilía de Monseñor Romero. La última homilía es el 23 de marzo y a él lo matan el 24 de marzo. Y voy a leer esto por si acaso no lo tenemos ahí, en su último homilía, y no va a importar que se repita. Le dice en público en su homilía, para que todo mundo lo escuche, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Es decir, él sentía un dolor tremendo por lo que el pueblo estaba sufriendo, y no quería que los hermanos mataran a sus hermanos. Entonces, él ordena en nombre de Dios que cese esa represión.
A propósito de las circunstancias de la muerte de Monseñor Romero, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez ha pedido que se abra un juicio por el asesinato de Monseñor Romero y pide justicia restaurativa. ¿Por qué es importante abrir un juicio y tener justicia cuando alguien podría alegar, bueno, el santo perdonaría a la gente que lo mató? ¿No están reñidos la idea del perdón con la idea de hacer justicia? Yo pienso que no, que las dos cosas pueden caminar juntas, porque Monseñor Romero era un paladín de la defensa de la justicia, y en estos casos él puede como persona perdonar, pero el daño que se hizo con el asesinato de Monseñor Romero no fue solamente personalmente para él. Tal vez fue más para la iglesia, fue más para el pueblo salvadoreño, fue para todas aquellas personas del pueblo que confiaban en él, que lo querían, que lo apreciaban. Entonces, como que algo se podría hacer, no, tal vez no se hará, ¿verdad? Pero realmente creo que por ahí se puede explicar este pensamiento, ¿verdad? De que realmente toda la iglesia se sintió en alguna parte martirizada con Monseñor Romero. Yo quisiera añadirte que al ahora santo Juan Pablo II le dispararon. Y él perdonó a la persona que le disparó, pero el hombre que le disparó cumplió su condena, está en la cárcel. Es decir, una cosa es perdonar, no tener odio en el corazón, no tener odio, no llenarse de odio, no amargarse la vida. Y otra cosa es la justicia que debe prevalecer, que deben pagar por los daños que se hacen. A propósito de la canonización que tendrá lugar este sábado a la 1:00 p.m. hora del Vaticano, ustedes tienen programadas en Nicaragua una serie de actividades para que los nicas también participen de esta fiesta para la iglesia. ¿Qué tienen preparado, hermano? Dentro de la conferencia de religiosos hay una comisión que se llama Comisión Justicia y Paz y Defensa de la Creación. Y esta comisión se ha tomado la iniciativa de hacer un homenaje a Monseñor Romero el sábado anterior a la fecha de su canonización. Entonces se está invitando a todos los que quieran participar a las 9:00 a.m. Habría un encuentro primero en el salón de la catedral, que se lleva el nombre de Juan Pablo II. Ahí habría pues una recepción de los que lleguen, habría unos cantos de animación, había un compartir, y luego a las 10:00 a.m. habría una conferencia en la cual dos personas que lo conocieron van a expresar algo sobre Monseñor Romero. Seguidamente ahí se continúa el compartir en grupos y luego se va a tener una eucaristía a las 12:00 p.m. que va siempre a ser presidida en la catedral por su eminencia, Monseñor Leopoldo José Brenes. Y creemos también que habrá varios sacerdotes que estén celebrando con él, porque es una fiesta grande de la iglesia. Digamos, aunque el mero día sea el domingo, nosotros, la conferencia de religiosos, hemos querido anticiparlo al sábado. Y estamos invitando a todos los que quieran llegar. Es completamente abierta la Completamente abierta. Doña Peniti, la comunidad San Romero de América, para la gente que quiera acercarse a ustedes, participar en sus actividades pastorales, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, llegar. Ahora nosotros estamos nosotros nos reuníamos en la UCA con el padre Fernando Cardenal. Ahí inició nuestra comunidad por muchos años. Pero claro, por la hora y las circunstancias, ahora estamos yendo a la misa del Teresiano. Y tenemos algunos trabajos que hacemos sociales que por el momento están suspendidos por la situación, pero nos podemos encontrar en la misa del Teresiano a las 12:00 p.m. todos los domingos, que es una misa bien linda, y ahí nos podemos unir para en el futuro pues poder seguir con la comunidad haciendo lo que nosotros hacíamos. Quería solo añadir algo yo. Sí. Y decir que todos, tanto sacerdotes como laicos, estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Y que hay muchos santos que tal vez nunca van a llegar a los altares. Pero yo en mi vida personal tengo varios santos a quienes les pido que intercedan por mí, porque son personas que han tenido una vida de santo. Pero tal vez nunca van a llegar a los altares. Pero que todos estamos llamados a cumplir el camino que siguió Monseñor Romero, siguió el camino de Jesús. Ese es el camino que todos estamos llamados a seguir y a cumplir. Muchas gracias, doña Pinita y hermano Manuel Estrada, por acompañarnos. Gracias.